El Gobierno quiere ahora introducir un nuevo impuesto a la banca cuyo único objetivo es recaudar y el único resultado, como siempre, es empobrecer masivamente. Poco les importan los sucesivos avisos de organismos internacionales, la incertidumbre económica o el informe del Banco Central Europeo. Es lo que tiene tomar decisiones políticas únicamente conforme a una agenda ideológica. El impuesto a la banca no es una buena idea. Pero aún más es preocupante esa estrategia que ha emprendido el Gobierno con toda institución que le marque los límites. Ustedes saben mejor que nadie que el Banco Central Europeo ha sido nuestro principal acreedor desde que estalló la crisis del COVID-19. Por eso concentra el 34% de nuestra deuda pública y gracias a él la prima de riesgo está a raya y podemos pagar los servicios públicos mes a mes. Nunca nadie en la historia ha sacado nada positivo de desdeñar la fuente que le proporciona energía. Con impuestos improvisados como el de la banca y el del sector energético, que se crean con una ley donde se esconde como enmienda a su vez el impuesto de patrimonio, todo va a ir a peor. Hacerlo contra regiones como la Comunidad de Madrid y hacerlo de esta manera es de una nocturnidad pasmosa. Pactar a escondidas esta ley y estas enmiendas encima con Bildu es sencillamente autoritario y, además, arbitrario, insisto. Pues lo que se permite en unas regiones españolas se impide en otras y, mientras a unas se les da plena independencia para gestionar con ventajas fiscales sus haciendas y tantas otras cuestiones, a otras se nos quita la autonomía fiscal, que es un derecho constitucional. Además, se trata de una tremenda irresponsabilidad, pues esta enmienda, como saben, vuelve a crear un nuevo impuesto en Madrid que además no viene en un momento necesario, pues el Gobierno no necesita más recaudación, luego es un freno directo a la inversión. Y además, por hacerse vía enmienda, no viene acompañado de ningún informe, ni se tiene ningún estudio de impacto económico, ni tampoco se impone con el debido tiempo, puesto que tiene carácter retroactivo a todo el año 2022, para que el ciudadano pueda, de esta manera, tener margen para gestionar su dinero ahorrado como considere. Al contrario. El simple hecho de su debate ya está frenando la llegada de capital a las regiones de Andalucía, por ejemplo, o de Madrid, que, como somos libres, eh, lo que estamos viendo es que vamos a ofrecer un mensaje contradictorio, porque además el capital, al serlo también, decide dónde asentarse y por tanto dónde irá, dónde sea mejor tratado.